Buenas noches. El presidente de la República está aferrado con la reforma al poder judicial. Quiere que los jueces, que los magistrados sean electos por el voto popular. El presidente le llama a esto una democracia participativa. Sin embargo, está muy lejos de ser el verdadero ejemplo de una democracia participativa. Mire, le voy a contar una anécdota. Había Candidatos que iban a un pueblo ubicado por allá arriba de la sierra y le decían, si votan por mí, yo voy a construirles una plazuela muy bonita. La gente lo rechazaba y decía, ¿para qué queremos una plazuela? Y se iba. Tenían otras necesidades mucho más apremiantes. Iba otro candidato y le decía, si ustedes me eligen, yo les voy a construir una carretera. Y la gente despachaba al candidato y se volvía a preguntar, ¿para qué queremos una carretera? si tenemos otras necesidades más apremiantes. Así un día llegó un candidato y le dijo, si votan por mí, ustedes decidirán cuál va a ser la obra más importante que mi gobierno les haga. Así el pueblo se puso a deliberar y llegó el día en que le pidieron la obra más importante a su presidente municipal. Esa obra fue, queremos que nos compre una camioneta doble rodado. Y el alcalde se quedó... Mudo, Dice, y para qué quieren una camioneta doble rodado. Y entonces, los habitantes de este poblado que estaba marginado en lo alto de la sierra les explicó: Mire, le dijo, nuestros hijos no tienen oportunidad de ir a una escuela. ¿Por qué? Porque aquí no hay. Entonces, la única posibilidad de que vayan a una escuela es que tengamos una camioneta, que bajemos hasta el pueblo y nuestros hijos vayan a una escuela ya y tomen una instrucción académica, pero además acá arriba tenemos muchas necesidades de víveres para abastecerlos. Esa misma camioneta que va a llevar a nuestros hijos, entonces va a traer los víveres y los suministros y los alimentos que ocupamos al poblado, y entonces dos de las grandes necesidades que tenemos se habrán de resolver: que nuestros hijos vayan a la escuela y tener los víveres necesarios aquí en el pueblo. Entonces el presidente entendió y le dijo, concedido, van a tener su camioneta. Esa es una democracia participativa, cuando el pueblo decide qué es lo que quiere que se invierta con el presupuesto. Hoy, en este caso de la reforma judicial, el presidente anunció que se va a hacer una encuesta. Y ya dijeron el resultado, el 85% de la gente dijo que apoya la reforma al Poder Judicial. Muchos se quedaron preguntando, ¿y a quién encuestó eh, Morena para tener estos resultados? Pero además, algo más, más importante todavía, el propio Morena y el presidente lo dijeron. Eh, nada más se va a conocer cuál es la opinión de la gente, pero si fuera en contra, no se va a tomar en cuenta. Al final es una decisión tomada, y entonces tendríamos que preguntarnos, y entonces para qué nos piden la opinión. Esto nada más es a darle a tole con el dedo. Y eso que no se tome en cuenta la opinión de la gente, que pueda disentir con el gobierno, eso sí es un chingadera.